si vols contar la veritat. Clar, jo ja m'ho contaré. Sí, no. Jo no dic mentides, eh? No, però pues, no. No, jo, a mi, si vas a veure, però a la fi no, no busqui i tal. Sí, a veure, sí. Sí. Comprar ja, no ho sé. Home, no estic molt de temps així fent de programa, tu, des del mes de març. Però crec que te conec una miqueta, o sigui, picaràs. Picaràs. A veure, ja te contaré ja dilluns. Ja me contaràs, picaràs. Que ja tenim així amb nosaltres el nostre crític de cine, Diego Canós, per a parlar de la pel·lícula escollida. Sí, Diego, tu què creus? Les mujeres van a comprar el que més barato, pican o no pican? Depende de la mujer, supongo. Ah, muy bien, mira, mira, Diego, mira, Diego, claro mira. Que sí. No me ayuda, Chens, ni que es igual, te lo digo yo, picarán. Muy bien, ahora hablamos de cine, que es lo que interesa. Muy bien. La película escogida es... Life. Life. Toda una sorpresa en nuestras carteleras. A mí me ha gustado mucho. Sí. Especialmente para, yo diría que para amantes del cine más clásico, ¿no? Y es que nos relata pues, la historia real de la amistad entre el gran icono del cine, James Dean, con el famoso fotógrafo de la revista Life, Dennis Stock, ¿no? Quien captó pues, alguna de las imágenes pues, más trascendentales de esta gran leyenda del cine. Imágenes que, bueno, eso se contradice un tanto en la película porque en el momento en el que fueron hechas, a mediados de los años 50, finalizado el rodaje del Este del Edén, pues no tuvieron un verdadero suceso. Este suceso lo tuvo tras la desgraciada muerte de James. Sí, es verdad. Y la forma más famoso por el accidente y la muerte, casi por todo lo que había hecho hasta entonces. Y eso que el Este del Edén fue un peliculón, o sea, es un peliculón. Ya lo creo, una película maravillosa, maravillosa. Hablamos del reparto, ¿quién es el actor protagonista? Bueno, aquí hay es una incongruencia, porque nos presentan como protagonista a Robert Pattinson, pero en realidad él es como un secundario que da pie a lucirse a ese gran fantasma que representa Dane DeHaan, ¿no? Como James Dean. Robert Pattinson, pues la verdad es que ha madurado muchísimo como actor desde la saga Crepúsculo. Pues claro, todo el mundo lo identifica con la saga. Así es, sin embargo, yo creo que todavía le queda un largo camino para convertirse en lo que él desea. Es un gran profesional, muy entregado, pero todavía no llega a ser ese gran actor de carácter que él aguarda conseguir ser. Y bueno, pues podemos decir sobre él, por ejemplo, que hace ya unos años pues está siguiendo esta línea en su carrera, ¿no? Colaboró en dos películas con el gran autor de culto David Cronenberg, llamadas Cosmopolis y Maps to the Stars, películas peculiares pero de muy alto nivel, en las que pues conmovía porque se esforzaba muchísimo en dar una gran interpretación, una interpretación distinta. Yo creo que quería romper un poco, ¿no? Así es, pero la crítica todavía lo acusaba de gélido, ¿no? Es el calificativo negativo que siempre le atribuye la crítica. Últimamente pues, se ha pasado a otro tipo de género, al biopic, el género biográfico. Rodó anteriormente Queen of the Desert junto a la gran Nicole Kidman, en la que encarnaba al mítico Lawrence de Arabia. ¿Sí? Y luego nos ofreció esta Life, ¿no? Yo diría que es el mejor papel de su carrera hasta la fecha, ¿eh? Bueno. Diego, ¿y Anton Corby, que es el director. ¿Qué tal? Bueno, este ya lo conocemos de un par de... Así es, un profesional realmente meritorio, especializado en el género de espionaje. Nos deparó, por ejemplo, El Americano, con un muy oscuro George Clooney, encarnando una especie de... Que era mejor la película casi que la actuación de George Clooney, ¿no? Ahí no estuvo George Clooney a la altura de las circunstancias, sí, quizá. Sí, pero llamaba mucho la atención, ¿no? Porque encarnaba como a su visión oscura de James Bond, ¿no? También es una película interesante. Y otro trabajo destacado de este profesional, de Anton Corbijn, es El hombre más buscado, una grandísima película que supuso pues, la última gran interpretación del malogrado Philip Seymour Hoffman, a quien veremos muy pronto también en la última entrega de los Juegos del Hambre, que participa también. Ah, sí, bueno, es este fin de semana, ¿no? Así es, sí. Sin Sajo parte 2, que hoy... yo esa sí que iría a verla. Ya estamos aconsejando, o sea, estamos aconsejando antes de casi. Antes que veamos la cartelera, no visto yo ya, la cartelera que yo viene ya lo informo. O sea, aconseja. Es que siempre te preguntamos lo mismo al final, después de haber hecho todo el resumen de la película que tú has visto. ¿La aconsejas? Bueno, cuando tú la eliges, es por algo, ¿no? Pero a veces dices, sí, la aconsejo, pero esta sí es de... Para mi gusto, sí. Yo es que soy un gran enamorado de la figura de los grandes clásicos y James Dean pues llamó mucho la atención, ¿no? Ofreció un modelo de arte, de interpretación cinematográfica que en aquel momento no se había visto. Muy, muy espontáneo. Él no interpretaba, él era sus personajes. Sí, es verdad. Y eso le dolía mucho por dentro después porque ponía mucho de su propia vida. Claro. Fue un hombre con muchos traumas, muchos problemas. Fue una pena que muriera tan joven, ¿no? Sí. Sí, además fue un accidente realmente, pues... no sea absurdo, ¿no? Porque él estaba haciendo una prueba con su coche de carreras, con su mecánico, y iban por un terreno desértico, un carril de un solo sentido, y pasó un coche de frente, y ambos, por lo visto, pensaron, bueno, se apartará, ninguno se apartó. Y faltó James Dean, tristemente. Pues sí. Bueno, bien. Pues ahí tenemos Life.
recomendada por nuestro crítico Diego Canós. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y ahora vamos a estar atentos. Sí, atentos, Diego, a ver qué cartelera. Vemos. Así es. Para esta semana. Nada está a salvo mientras Snow siga vivo. Arriba les nostres pantalles los Juegos del Hambre sin Sajo parte 2, l'última entrega basada en el univers literari de Susan Collins. Hi ha molta expectació per esta pel·lícula que retrata l'explosiu desenllaç que ens avançava l'anterior capítol. Este final no només promet recuperar les carències dels episodis previs, sinó també tornar-nos la fidelitat a les novel·les originals. Al repartiment tenim de tornada tots els nostres heroics titulars, entre ells Liam Hemsworth, Julianne Moore o el desaparegut Philip Seymour Hoffman, liderats per la talentosa e insubstituïble Jennifer Lawrence. Esta noche, apuntad vuestras armas al Capitol. Me llamo Minnie Gates. Estoy grabando esta cinta porque últimamente mi vida se ha vuelto una verdadera locura. The Diary of a Teenage Girl és l'òpera prima com guionista i realitzadora de la prometedora Marielle Heller. La pel·lícula ens porta la divertida història d'una peculiar adolescent aspirant a dibuixant de còmics, especialment centrada en els seus primers entrebancs al món de l'amor. Un film qualificat excel·lentment per la crítica internacional, protagonitzat per rostres com el del televisiu Alexander Skarsgård, conegut per la sèrie True Blood, la jove Belle Pauly, que inicia la seva aventura al cine, o la còmica d'èxit Kristen Wiig, autora de La boda de mi mejor amiga. ¿A qué esperas? Tienes un poder, pero aún no lo sabes. Me niego a ser una niña llorona. Todos los países del mundo desean lo que él pronto conseguirá. Nuestra bandera ondeará de nuevo en tierra incógnita. En Nadie quiere la noche, una renovada i prolífica Isabel Coixet torna a la càrrega amb un potent drama basat en fets reals que pareix seguir l'estètica del clàssic El Piano. El film ens relata la lluita per la supervivència d'una parella de colons britànics al Pol Nord a principis del segle XX. Allí iniciaran una relació amb els habitants de la zona que acabaran per convertir-se en part de la seva família. El repartiment conté grans noms com el de l'oscaritzada Juliette Binoche, l'actor irlandès Gabriel Byrne o la bella i talentosa estrella japonesa Rinko Kikuchi. También mujer. ¿Por qué siempre están sonriendo? ¿Y qué hace esperar a Lacan? Hombre. ¿Sabes lo que es el amor? En el seu retorn al cine per la Porta Gran, després del seu frustrat periple televisiu amb la sèrie The Following, el veterà Kevin Bacon protagonitza Cotxe policial. Esta perla instantània del cine independent segueix molt de prop els passos dels grans germans Coen. La trama ens relatarà la història d'un par de xiquets inquiets que decidiran robar un cotxe policial, aparentment abandonat, causant la ira d'un xerif de províncies implicat en negocis no massa lícits. Completa el repartiment la consagrada glòria televisiva Kamryn Manheim. ¡Malditos mocosos! ¡Sabía que no estaba loca! ¡Eh! Ahora os enfrentáis a un delito grave y eso significa... Ya pueden tirar vuestras películas que vulguen para este cap de semana un ratet al cine. Ya me el repas de la cartera, se n'anem ya. ¿Ah, sí? Paco, després de les 9:30 estic mitjana ni cap de setmana. Ah, sí, que ya cruza doblet. Gràcies. Gràcies.